decirles que esta caravana llega hasta este Monumento a la Revolución, inspirados en la necesidad que hoy tiene todo el centro norte del país para resolver los problemas de hambre y de sostenimiento del sistema productivo agropecuario que necesitamos sostener en todo nuestro campo mexicano. El día de hoy llegamos a esta plaza para que el día de mañana estemos en una marcha y lleguemos a la Secretaría de Gobernación, donde plantearemos de una manera muy propositiva a los encargados de las políticas públicas de este país, les plantearemos algunas formas de cómo podemos coadyuvar para resolver y atender los problemas de hambre y los problemas de crecimiento económico en nuestro país, a pesar del cambio climático. Esta sería la primera marcha que se da a nivel nacional donde se exponen problemas de cambio climático. Pensamos que hay maneras de revertir el cambio climático si el gobierno o los diferentes niveles de gobierno hacen una dirección de los recursos públicos tendiente a mejorar los estándares que se están dando de derribo de los bosques, mejorar la producción, la retención de agua, mejorar la retención de suelos, mejorar la producción de bosques y conservar el desierto que está siendo totalmente devastado por compañías extranjeras y por grandes productores que no tienen ningún escrúpulo para destruir la capa vegetativa de nuestro suelo. Hoy hemos llegado aquí todos con la principal consigna de conseguir alimento para todos los chihuahuenses, para los zacatecanos, para la gente de Durango, la gente de San Luis Potosí y todos los demás estados que se han visto afectados por el cambio climático.